bueno para mi papá, que lo quiero mucho y pues, no sé, desearle lo mejor para este año y que Dios lo bendiga, ¿no? Pues un saludo para mi pueblo salvadoreño que tanto lo quiero mucho. Un saludo para el pueblo salvadoreño, desearles que tengan una feliz fiesta y que la vivan con precaución también y desearle lo mejor a todos, a toda mi familia en general y que siempre vivan las fiestas con precaución y que se divierten y la disfruten en familia siempre. Mi familia también, a mi esposo, mis hijos y toda mi familia. Bueno, que disfruten, que sea Dios quien bendiga sus vidas, que Dios les derrame bendiciones. Que pasemos un feliz año nuevo, un feliz año nuevo y que Dios nos colme de muchas bendiciones y que nos cuide y nos guarde de esta situación que vivimos. Bueno, deseando que el niño Dios tenga para todo el pueblo paz, tranquilidad y que los que están fuera de nuestras patrias, de aquí de las fronteras, que tengan una feliz Navidad. Un saludo al pueblo salvadoreño, que todos estén bien y que den todo para adelante. Que disfruten esta fiesta y que la pasen súper bien con toda la familia y sus amigos. Ahí un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, ahí que la pasen súper bien. Bueno, desearles unas felices fiestas navideñas y un feliz año nuevo a todo El Salvador. ¿Alguien especial de tu familia? Sobre todo a mi mamá y a mi hermana. Un abrazo a la distancia, que están en casa ahorita. Que pasen un feliz año nuevo, una feliz Navidad y un año nuevo a todo el mundo en general, no solo el mío, no, que todo el mundo en general, y que Dios los bendiga a ustedes y al mundo entero.